Ya hablé con Nora. Cuando termine de tocar Daniel, vamos nosotras. Dale. Gracias, Lu. Más chico, no se puede todo. Connie. ¿Qué? Desastre. Pero estoy igual que siempre. Tengo, mira, desastre. Bueno. Me voy a comer un saco. Aprovecho. ¿Qué se fue? Este rizo no cambia. ¿Se ha parado? Me dijeron que tenés problemas con Garrido. Sí, está hecho un pesado. Sí, es un pibe muy inteligente. Yo no sé qué le pasó. Sí. Es como de algo de estos últimos tiempos. Sí, me parece que hay problemas. Rico, sí. Agárrate uno de los de morrón. Increíbles. Aprovecha ahora, que cuando cobres la jubilación no lo vas a poder pagar. Te quería avisar por el acto. Sí. Yo lo presento a Dani. Ah, bárbaro, sí, sí. Buenísimo. Estimado. De Roma. ¿Cómo está? Bien. Bueno, me voy a afinar con el chelista. Dale. Bárbaro. Enorme. Enorme. Delicioso, sí. Bueno, ahora vamos a continuar con la ceremonia. Celebrando los 10 años de egreso de esta promoción. Vamos a escuchar una obra interpretada por un compañerito de ustedes, un exalumno, Daniel Romualdo Mora. ¿No vienen a escuchar a Romualdo? Sí, ahí vamos. Bueno, vamos a continuar este encuentro escuchando las palabras de dos ex compañeras. Marina y Julia, por favor, ¿quieren subir? Primero, queríamos aprovechar esta situación para hacerle un regalo especial y personal al profesor Rossi. Lu. Hoy nos reencontramos para recordar un ciclo muy significativo de nuestras vidas. Quisiera hacer una puesta en valor de lo que fue mi paso por esta institución. Gracias al apoyo de mis amigas, encontramos esta jornada especial en la que conmemoramos tanto nuestro aniversario como el retiro de varios de nuestros docentes. Paso a contarles las experiencias que fueron y siguen siendo dolorosas. Retrocedemos un poco en el tiempo. Volvamos al año 1998. Teníamos 8 o 9 años. Como todos los martes a la mañana, teníamos las clases de música con el profesor Rossi. Sonaba el timbre, todos mis compañeros se iban al recreo y el profesor Rossi me retenía en el aula con la excusa de que si no seguía practicando, me tenía que desaprobar. Mientras me corregía la postura, me preguntaba qué compañeros me gustaban. Me decía que podía confiar en él, que todo lo que podía pasar entre nosotros en ese momento quedaba en secreto.
Después me preguntaba si él me gustaba. ¿Saben qué hacía el profesor Mariano Rossi? Se sentaba atrás mío, me empezaba a tocar el pelo, el cuello. Y corregía los errores tirándome más fuerte del pelo. Y después yo sentía algo en la espalda. Él me decía: tan solo unas gotas. Son tan solo unas gotas. Ahora te limpio. Quiero que me pidas perdón.